también, nada chicas, le acabo de grabar el maquillaje sencillo para la noche, el video que ya les había prometido. Y es este maquillaje que tengo, yo considero que es sencillo y no es muy dramático ni nada. Espero que les guste. Aquí les dejo el videito. Yo estoy, es que se me olvidó grabarles el intro. Porque nada, verán que en el video tengo la mitad de la cara maquillada y la mitad no, porque pues para ahorrar tiempo. Y pues nada, espero que lo entiendan. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me dejan un video, en un comentario ahí abajo, y yo con mucho gusto lo voy a contestar, ¿ok? Así que un besito. Lo que voy a hacer es ponerme un primer en el ojo, y el que voy a estar utilizando el día de hoy es el de ELF. Este es el color champán. Como ya pueden ver, me hice la mitad de la cara. Lo voy a llevar hasta arriba. La paleta que voy a estar utilizando de maquillaje es súper económica, la pueden encontrar en Walgreens, y es esta, la de The Color Workshop, creo que se llamaba iMobile o iSomething, creo que es iMobile porque parece un celular, so. Creo que era esta, el nombre era esa. Y es súper económica, creo que me costó como 3 o 4 dólares, y a mí en lo personal yo la he utilizado un montón. Yo he maquillado hasta amigas con esta y se le ve bien bello y todo, así que pues sí. Y los colores que vamos a estar utilizando, yo voy a estar utilizando están en esta fila, ok. Y el primer color que voy a estar utilizando y voy a combinar son estos dos dorados, el Glamorous y Rebel. Estos dos los voy a mezclar, son dos dorados. Disculpen la luz, lo que pasa es que en mi cuarto tengo una pésima luz. Ustedes no saben. Y pues, nada, para adelante. Y lo voy a poner en todo mi párpado móvil. Luego voy a tomar una brochita así con ese ángulo. Esta es la de ELF, que también es súper económica, y voy a tomar el color Peace, que es bello, ese es mi favorito. Voy a tomar un poco por un lado y voy a crear una V, comienzo desde adentro hacia afuera y vuelvo adentro. Y te voy a enseñar. Estoy aquí adentro, hacia afuera, voy a crear una V. Entonces lo llevo a la profundidad del ojo, del párpado, perdón. Así, ¿vieron? No sé si me pueden ver bien. Es que como la sombra, Dios mío. No sé si me pueden ver. Tengo espejos por todos lados, uno aquí, uno allá, ay Jesús. Luego voy a tomar el color que está aquí arribita, que se llama Trendsetter o Cedar, no sé, es el primero. Y voy a utilizarlo como highlighter. Y con una brocha sin ningún color, voy a difuminar todos los colores, el highlighter y el que está en la cuenca del ojo, que no queden harsh lines. Ahora, a mí me gusta que se me vean los ojos grandes. Yo tengo los ojos pequeños, lo personal me gusta siempre ponerme una sombra que ilumine mi ojo al frente. Esto es bien opcional. Como siempre,
para hacer este maquillaje uno no tiene que tener exactamente este mismo maquillaje, sino lo que tú tengas en tu casa, work with it, you know? Es lo que tú tengas, no tienes que salir a correr a comprar yo no sé qué. Con una brochita de estas, las que tienen como una esponjita, porque tengo más control, me gusta este tipo de brochas porque para esta área, para el lagrimal, porque tengo más control sobre la sombra que va a caer aquí. Si uso una brocha como esta, se va a poner en todas partes y yo no quiero tener brillo en todas partes. So, esto es lo que yo hago, me pongo en el lagrimal, la subo un poco para que se una con la sombra que ya yo puse y la bajo un poco para que abra el ojo. En el centro, arriba y abajo, un poco y ya. Y utilicé, puedes utilizar, si tienes esta paletita, puedes utilizar el de arriba, que es el mismo del highlighter, pero yo utilicé esta sombra de Sally Girl, que es Champagne, se llama Champagne y a mí me encanta. La compré los otros días, sí, pero me gusta mucho. Ahora voy a utilizar un liner marrón. Este es el de Forever 21. Se llama de la marca de cosméticos Love and Beauty. Y como no quiero dramático, solamente voy a delinear la parte de arriba, empezando de la mitad del ojo hacia el exterior. Y no una línea muy gruesa, sino finita, pegada, bien pegada a las pestañas de arriba. Y que no quede perfecta, obviamente, la línea, que quede como, bueno, que quede que casi ni se vea. Eso es lo que va a hacer, a poner liner de la mitad del ojo hacia afuera, lo que va a hacer es que tu ojo se abra, y realmente ese es el propósito del liner. Mucha gente se unta mucho liner all over the place, y como que es demasiado. A mí me encanta el liner, y yo me hago mucho cat eye, porque me encanta. Pero como que el liner arriba y abajo y todos lados, como que no me gusta. Pero nada, este me gusta. Nada, y ahora voy a utilizar, me voy a rellenar las cejas. Y yo utilizo este kit dúo de Jordana. Y tengo que decir algo, esto no es lo mejor del mundo. Estas sombras son pésimas para el párpado. Como sombras no sirven, pero yo le encontré un uso para el color marrón, que es mate, para rellenar las cejas, porque te lo deja natural. So, a mí me gusta, por eso nada más, pero no me gustan las sombras como tal, como para el ojo. Entonces, pues, no sé. Ahí. Me peino las cejas con un poquito. A mí no me gusta que se me note mucho que tengo mucha sombra en la ceja, porque, I don't know, se ve como que muy harsh y le quita la naturalidad, y por eso esto sirve para eso. Si quieres una ceja natural, utiliza esto. Y cuesta como $3 también, y lo compré en Walgreens. Y ya. Ahora voy a utilizar mi máscara, una sola máscara. Yo usualmente utilizo 24,000 máscaras, pero nada, como propósito para maquillaje, voy a utilizar la que a mí me encanta, que es la de Maybelline de Falsies. Esta es Flare, la que es Flare, y me encanta porque es como que una cucharita. Yo hago unas caras, mira. Eso es parte de. Espero que se seque un poco y me pongo otra capa. Ahora voy a ponerme el bronceador, y el que yo voy a utilizar es este de NYC. Este es un bronceador mate, no tiene nada de brillo. Es bueno, pero el mío preferido es el de Wet n Wild, creo que se llama Goddess. Oh my god, me encanta, pero se me rompió.
Y si tú quieres un bronceador, pero tú encuentras que no, valga la redundancia, no encuentras un bronceador que vaya acorde con tu piel, porque piensas que este es muy clarito u otro es muy clarito, vas a utilizar un polvo normal, un polvo de cara normal, dos colores, dos tonos más oscuros que tu piel, y te sirve como bronceador. Y queda súper bien. Así que yo hago la fichi face porque tengo unos troncos de cachete. Yo me lo llevo arriba. Luego voy a utilizar un blush, el blush es de e.l.f. que me encanta, y es el de Candid Coral, y es así, es un color coral bello, precioso, me encanta, me fascina, y es bello. Yo sonrío, utilizo la misma brocha porque me gusta, no sé, siento que se difumina mejor, no sé, yo los mezclo todo. Y voy a utilizar otro que es de e.l.f. también, que se llama Pink Passion. Y es un rosita bello hermoso, me encanta. Yo los mezclo, me encanta. Y mientras más tú combines, si tú combinas dos o tres blushes, te va a dar un acabado más natural, porque esa combinación te da un acabado más natural. Eso yo lo he visto en otras personas profesionales que saben de esto, así que... Y es verdad, a mí me encanta. Yo no sé por qué a mí me encanta ponerme blush all over the face. ¿Qué me pasa? Anyway, nada, ahora voy a juntarme chapstick. Este de e.l.f. Un poquito, para que tenga los labios hidratados. Y voy a juntarme el lipstick, que lo adoro. Y ustedes lo han visto en los últimos videos. Porque es uno natural, es uno neutral, un color neutral que va con todo tipo de sombra, con todo tipo de color, y me encanta, me fascina el 235 Warm Me Up de Maybelline. Me fascina. Y ya, chicas, ese es el look. Yo considero que este es un look bastante sencillo para la noche, porque no estás utilizando colores negros, colores oscuros, dramáticos, bien exagerados ni nada por el estilo, y yo creo que es fácil de hacer. Nada, lo mejor es jugar con la sombra, así que a mí me encanta, yo juego un montón con la sombra, a mí me encanta maquillarme, me encanta. Nada, chicas, espero que hayan podido aprender algo, que les haya gustado. Si te gustó, manitas arriba. Si tienes alguna sugerencia, algún comentario o no sé, alguna petición, me dejas saber. Y nada, en el otro video que yo hice, en el pasado, varias chicas me han dicho que quisieran que yo hiciera un video como de más personal, como para conocerme. Y nada, yo pienso que es súper buena idea. Y me gustaría también que ustedes decidieran cuáles son las preguntas que yo contestaría en el video que yo estoy planeando hacer, contestando esas preguntas mías personales. Por ejemplo, no sé cuántas hermanas tengo, qué estudio, por ejemplo, yo soy gemela, mucha gente no lo sabe, yo soy gemela, cosas así, no sé, cuántos años tengo, por qué me puedo, whatever, muchas cosas, lo que ustedes quieran. Y yo con mucho gusto se lo voy a contestar, así que nada, chicas, gracias por ver mi video, por el apoyo, las quiero un montón. Y nada, se me cuiden, hasta la próxima. Bye.